Por otra parte, seis embarazadas diagnosticadas con el COVID-19 están ingresadas en la maternidad René Clan Guzmán del Hospital Presidente de Estrella Ureña de Santiago. A dar la información, la directora de ese centro de salud, Davina Sala, dijo que las mujeres afectadas están en la etapa final del embarazo. Sobre el estado de salud, la, la funcionaria informó que todas están estables. En la maternidad René Clan Guzmán se han registrado tres defunciones de embarazadas en la pandemia. De dichos casos, dos criaturas han sobrevivido. Y todo eso también, porque de manera irresponsable, como lo ha denunciado el Colegio Médico de Santiago, el Ministerio de Salud ha habilitado un área. ¿Y cómo es posible que usted habilite áreas de aislamiento en el, en el Hospital Estrella Oreña donde está la maternidad? Porque ya la maternidad. No está en el Hospital Cabral báez está en el presidente Estrella Ureña. ¿Cómo es posible que estas damas eh, parturientas estén allí, pueden contraer cualquier tipo de virus? No necesariamente, no necesariamente el COVID, pero es el más, ¿verdad?, en estos tiempos es el más eh, peligroso. Entonces pueden contraer esto y se habla también que las personas que son sangre A, positivo y esas cosas... Porque también es el tipo de sangre más común en las personas, que son los más fáciles en contraer el virus, en contagiarse. Entonces, ¿cómo es posible que usted tenga eh, eh, un área contigua del coronavirus con pacientes eh, eh, con mujeres parturientas? Pero no solo eso, las parturientas, sino personas diabéticas, hipertensos. Personas con cáncer, es decir, todas esas personas son vulnerables, todos esos pacientes, a estar eh, al lado de, una, de otro ser humano que tenga el COVID. No es que no se le dé atención al que tenga el COVID, pero aquí hay muchísimos centros de salud públicos para esos fines. ¿Por qué tener un grupo de personas, un área de aislamiento para personas con el COVID al lado? de las embarazadas. ¿Por qué? Y esos cuestionamientos también lo ha hecho el Colegio Dominicano, el Colegio Médico Dominicano.